digan los gringos, ni sus lacayos de aquí de Venezuela. Porque esa es la esperanza de los vendepatrias, que vengan los gringos, ¿cómo se llama?, a invadirnos. Les voy a decir algo, señores lacayos de la burguesía y del imperio norteamericano. Este estado está produciendo 1 millón de barriles, aproximadamente. Si los gringos o ustedes meten la mano, no van a recibir pero ni una sola gota más de petróleo, porque ese petróleo es del pueblo de Venezuela. No van a recibir. Lo que han vivido en otras partes del mundo se quedará corto. Se quedará corto lo que han vivido en otras partes del mundo. Más nunca la burguesía venezolana va a gobernar este país. Ni ella, ni su trilogía del mal, ni sus lacayos, ni sus serviles. Aquí en Venezuela llegó la revolución y llegó el pueblo con Chávez, y seguirá gobernando el pueblo cada día más con el comandante Chávez y con Nicolás. No hay forma. Si ustedes quieren, señores de la burguesía, como están haciendo llamado, que el 8 de diciembre, aquí va a haber un desastre, provóquennos. Ya dieron el primer paso y nosotros vamos avanzando, no nos vamos a detener. Ni para el 8 de diciembre, ni porque sea 1 de enero, ni porque sea 24 de diciembre. Nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir. Y está muy claro, compañeros. Está muy claro para la patria. Los jóvenes, las muchachas y los muchachos que están acá. Que para ustedes es la patria, los más jóvenes, son dos modelos mutuamente excluyentes. El modelo capitalista versus el modelo socialista. El modelo capitalista, ¿con quién? Con el imperialismo norteamericano, con la dependencia, con los lacayos. El modelo socialista, con el pueblo, con la independencia, con la soberanía, con el socialismo, con la revolución, con Chávez. No hay otra opción, son dos modelos. Hasta esa derecha que ha votado en contra de la revolución, que revise lo que está ocurriendo. Y se dará cuenta, en verdad, que si alguien ha hecho algo por todos los venezolanos, ha sido la revolución bolivariana. Ha sido la revolución bolivariana. ¿Problemas? Claro que hay problemas. Pero nosotros no escondemos la cabeza entre los problemas.